Yo me defino como un coleccionista de experiencias, una persona que ha ido aprendiendo de diversas maneras y de diversas fuentes. He logrado consolidar logros que siempre han tenido que ver con emprender y con emprender cosas prácticamente desde cero. Hoy en día me gusta mucho platicar sobre el hecho de ser un emprendedor corporativo. Traer buenas ideas a la mesa y que estas ideas sean capaces de transformar una organización y de poder hacer proyectos exitosos. A mí me ha tocado ver la transformación de los formatos. Hemos pasado del formato físico a los formatos digitales. No podría concebir mi vida si no fue por el tema del entretenimiento. Para mí, el poder producir contenidos que haga que la gente se conecte es una bendición. Cuando alguien tiene capacidad de análisis, entiende el por qué está en un lugar y para qué sirve su papel en ese lugar en concreto, ¿no? El poder analizar quiere decir que la información te va a llegar, que la vas a poder estudiar y que vas a poder dar un veredicto en torno a ella y a lo que estés también aprendiendo. La voluntad de hacer equipo. Alguien que entiende cuál es su lugar en una organización dentro de un equipo, que sabe que es parte de un enorme engranaje y que si ese engranaje funciona correctamente, los resultados van a ser los que se están buscando a nivel organizacional. Para mí también la actitud de servicio es fundamental. Alguien que siempre está con ganas de hacer más allá de lo que simplemente le toca o la razón por la cual le están pagando un sueldo. Y otra cosa que es muy importante, que siempre voy a estar muy al tanto de ello, es la humildad. Aquel que sabe mediar entre lo bueno y lo malo y sabe trabajar en pro, no solo del bien personal, sino del bien común, es alguien que siempre va a ser una pieza idónea para una organización. Entre más vulnerable tú te muestres con tus alumnos, generas mayor empatía, generas mayor cercanía y un rapport mayor. No son los tiempos de liderazgo del miedo, ni son los tiempos en los que tú tienes que azotar un libro o tienes que hablarle a una persona de manera enérgica. Es alguien que sabe honrar sus compromisos. Honrar un compromiso quiere decir que vas a llegar a las 7 de la mañana y estás a las 7 en punto. Que quedas de entregar algo en un deadline y cumples con eso. Es alguien que quiere hacer más allá de lo que está haciendo por nómina o por pago. Y el hacer más quiere decir que te preocupas por ese equipo de trabajo, que estás dispuesto a aprender aun cuando no te estén pagando y que tienes ganas de crecer. Mi mayor reto ha sido siempre el ser una persona paciente ante estructuras organizacionales que me resultaron muy complejas en un momento de entender. La paciencia y la tolerancia me parece que son dos de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano. El entretenimiento va a ir hacia lo targeteado. Los conciertos en las arenas pues ya no van a poder costar lo que costaban antes, porque la gente ya no va a tener el poder adquisitivo para poder pagar boletos de 5,000 pesos. Las experiencias en vivo cada vez van a ser más reducidas y van a ser para un grupo mucho más selecto también. Hoy en día las marcas son las que te van a comprar un concierto de un gran grupo y te lo van a llevar de manera gratuita por suscribirte a uno de sus servicios de boletines, tal vez online o algo así. Todos estos cambios, que son cambios muy orgánicos de lo que está ocurriendo ahorita, a ti como responsable del marketing, te están moviendo para tomar decisiones de inmediato. ¿Cómo varío mi campaña de promoción y de marketing de una película que iba a ser un éxito en salas y que ya no va a estar más ahí y se va a ir a una plataforma digital? Y ahí sí va a pasar con el fútbol, y así va a pasar con el cine, y ahí está pasando con la música, con toda la comunicación en general. Lo más importante es ser una persona disciplinada y una persona trabajadora. Hay que entender que las grandes metas solo se construyen a través de pequeños logros y que conforme uno va haciendo más cada día, más puede ir ambicionando a un proyecto más grande. El proceso para el éxito profesional y la consolidación también como un buen estudiante está ligado directamente a que cada día des tu 100% de esfuerzo en esas 8 o 12 horas de trabajo que tú tengas, porque eso es lo que te va a construir a ti como un profesional para poder triunfar.
va a crear en ti un hábito, te vas a poner a trabajar con una persona que vas a demostrar que tiene las capacidades, y lo mejor que puede haber son pequeños pasos, hábitos atómicos. Creación de cero. Desafío constante. Realización creativa. A mi padre. Hábitos atómicos de James Clear. Monte. Los picudos. En el sur de España. El renacimiento de mi creatividad.